¡Hey! Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a mi canal de Free Fire. El día de hoy les traigo un video bastante, pero que bastante genial, ya que como vieron en el título, voy a reaccionar al primer pase élite que se viene en enero, o sea, en 7 días, si no me equivoco. Vamos a ver qué nos trae este nuevo pase élite, vamos a ver qué cosas nuevas trae, qué cosas... trae igual como siempre, que puras cosas repetidas. Vamos a ver, amigos, qué es lo que trae este nuevo pase élite. Recuerden reventar ese botón de me gusta, compartir el video con sus amigos. Y ya saben, chicos, que si les gustaría que regaláramos este nuevo pase élite, que siempre lo regalamos, solamente revienta ese botón de me gusta. Y recuerda seguirme porque estamos a punto de llegar a los 300 mil seguidores antes de que finalice el año. Así que recuerda seguirme, crack, si te gusta mi contenido. Así que, amigos, no me enrollo más. Vamos a ver qué es lo que trae este nuevo pase élite. Bueno, de primera estamos viendo el tráiler. Creo que va a tratar de una dinámica como que de ovnis, de aliens. No sé, pero ese es el tráiler del pase élite. Recuerden que siempre que sacan un pase élite, sacan un tráiler. Vean, estas creo, si no me equivoco, van a ser las skins principal. Tienen como un pescadito. Sí son alienígenas, amigos. Viéndolo bien, sí son alienígenas. Miren, bro. Miren. Es que de verdad, chicos, es el primer pase del 2022. En enero sale, amigos. En enero es el primer pase del 2022. Y aquí les traigo la exclusiva. Bro, esos bailes son de Fortnite. Esos bailes son de Fortnite. ¿Pero qué me estás contando? Vamos a ver si sacan un nuevo emote. Vamos a ver si de pura casualidad sacan un nuevo emote. Miren, ahí de primera estamos viendo el auto. Perfecto. El auto, pues lo mismo de siempre, ¿verdad? Ok, ese es el auto que nos trae. Ojalá que venga, chicos, ojalá que venga un nuevo emote. Por ahí vi un baile de Fortnite, hermano. Por ahí vi un baile de Fortnite. A ver, vamos a estar por aquí. Bueno, la car con autoapuntado. Gracias, Garena, por poner autoapuntado a la car desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, bro. Esta ropita, esta playera que nadie la usa. A ver, para acá, pues esta playera nadie la usa, amigos. Si tú usas esta playera, coméntalo. Pero yo creo que nadie utiliza esas playeras que sacan. Vamos a avanzarle por acá. Un fondo, ese fondo se ve bastante colorido. Otra playera que nadie utiliza, amigos. Absolutamente nadie, y a nadie le importa, moro. Aunque sí está bonita, realmente está bonita, amigos. Ok, miren, esta es la skin que les comento, que es de chica. Es un alien prácticamente. Es un alien, una alienígena. Pero es de chica. O sea, es una alienígena chica, mujer. No sé cómo se diga, pero está en la cabeza. Miren. A ver si yo te le pongo aquí en la cabeza. Miren, chicos. Es que es un alienígena arriba. Se ve súper raro. Cajas de armas, ok. Por fin una skin para la MAG 67. Ok, otra playera que nadie utiliza, amigos. Todo esto va a salir. ¿Pero qué es esto? Es un... ¿Pero qué es esto? Es un meteorito, es una piedra con fuego y es una tabla. Wow, loco, este pase va a estar genial, amigos. Vean eso, cracks. Vean eso. Es un meteorito y va a ser una tabla. Se va a ver genial en una partida. Es que ya lo veo venir, amigos, ya lo veo venir cómo se va a ver genial dentro de una partida esa tabla, amigos. ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! Like si te gustó, si te gusta esta tabla, amigos. Like si te gustó esta tabla, chicos. Por favor, a mí me encantó. ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! A ver, ojalá que tenga un emote. Por favor, que tenga emote. No, esta que es una granada, vale, no importa. Se ve chidita, la verdad. Miren, desde aquí estoy viendo que una mochila va a ser un cohete. Como que la dinámica de este pase élite va a ser como les comento, de ovnis. Vean ahí el fondito de ovni, el icono, la mochila. Ah, no, no es la mochila, creo que es la caja de cuando te revientas a alguien. Sí, creo que esto es la caja de cuando te revientas a alguien, pues aparece en el suelo con su loot. Pensé que era una mochila, Pensé que era una mochila, se hubiera visto genial siendo una mochila. Ok, más fondos de estrellitas, ok. Un icono, una foto de perfil de una navecita. Fragmentos. A ver, por acá, miren, ya aquí pasamos a las mochilas. Vale, estas mochilas pues casi nadie las utiliza. La de abajo por lo que veo va a estar genial, miren. Esta, bro, es como si fuera una nave espacial, por así decirlo. Me hubiera gustado a mí, amigos, que la otra nave hubiera sido la mochila. Pero esta también se ve bonita. Se ve bonita a nivel 2, ahí está en nivel 2. Y después pasa a nivel 3. Ahí está, miren, nivel 3, saca un fueguito abajo o atrás, si no me equivoco. Atrás saca un fueguito. Y obviamente la skin que me encanta. ¿Saben a quién me recuerda a este tipo de skins? Me recuerda a las skins del pase gamer.
Sí, creo que sí era del pase gamer. Así, skins chidas, skins bonitas, que tienen color diferente, que no son skins del mismo color que azul y morado. Son skins bastante bonitas. Y como les comento, me recuerda mucho al pase Elite Gamer. Ok, miren, aquí está completamente el traje. Es que trae un marcianito en la cabeza. Su casco es como de Buzz Lightyear, pero trae un rayito ahí. Es que es una locura, amigos. El pase Elite va a ser una locura, chicos. Recuerden que si les gustaría que les regalara este pase Elite, solamente dejen su like y compartan este video, amigos. Creo que hasta aquí fue todo. Nos vamos a ir, amigos. Nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado este video. Si vieron que comenté bastante rápido, regresen el video y vean todo lo que trae. Pues ahora sí que con más calma. Amigos, me paso a retirar. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo video.